Hola amigos, pues esta noche tengo un tema muy, muy importante, muy delicado de qué hablar, ¿verdad? Vamos a hablar del muro y del gasolinazo y de la impunidad en México y en lo general en cualquier país, pero sobre todo en México porque yo soy mexicano, ¿verdad? Entonces, creo que voy a hacer tres videos, iba a ser uno nomás sobre los tres temas, pero como ya ustedes, algunos me conocen, a veces me alargo mucho en los temas, agarro la plática y me alargo mucho, sobre todo ahorita, amigos, que bueno, tengo aquí una botellita de vino, voy a agarrar un poquito de inspiración, ¿verdad? Para, pues relajarme y poder hablar aquí largo y tendido. Amigos, vayan por algo que tomar, vamos a hablar aquí, voy a tratar de ser conciso y rápido, pero lo más probable es que me extienda, ¿verdad? Porque no es fácil hablar de temas como estos y explicar algo en 5 minutos, algo tan complicado como lo que está pasando ahorita, ¿verdad? En el mundo, en Estados Unidos, en México. Entonces, son temas muy, muy largos. Vayan, por su bebida favorita, ¿verdad? Una cerveza, un vino, lo que sea, un vaso de leche, lo que ustedes quieran. Y yo aquí los acompaño con un vinito. Este es un vaso, este es de metal. Este es un vaso de vino, nada más que no tiene la parte de abajo. Y lo compré de metal, amigos, porque siempre los de vidrio los ando quebrando. Ya, me voy a la bancarrota de tantos vasos que quiebro, ¿verdad? Entonces, salud. Este es un Cabernet. Me gustan mucho los Cabernet. Bueno, amigos, les debía yo un chiste del primer video que hice del mundo del prepper. Lo voy a terminar porque, pues ahí se cortó el video, se lo voy a contar acerca de lo que es el loco. Les comento esto de loco, amigos, porque sobre todo en ese tipo de temas, ¿verdad? De lo del prepper y que las armas y que esto y que lo otro. Mucha gente piensa que estamos locos, ¿verdad? Entonces, ahí les va el chiste así rapidito. Este es un señor que va en su carro, se le poncha una llanta o un neumático para los que son de otro país, ¿verdad? A veces digo varias palabras para que se entienda. Bueno, se le poncha la llanta, se para y donde está su vehículo está una bajada. Ahí directamente. Entonces, y enfrente está un manicomio, ¿verdad? Entonces, se baja, le quita la llanta y todo, y cuando le quita las cuatro tuercas que traía la llanta, se le ruedan por la calle, ¿verdad? La bajada estaba muy, muy inclinada, y se va corriendo tras las tuercas, y cuando llega se alcanza, se van por una alcantarilla, y se le pierden las cuatro tuercas. Bueno, pues, ni modo, pues, ahora no sé qué voy a hacer, se regresa. Sube la cuesta y se sienta en la llanta a pensar qué va a hacer. Y está pensando en voz alta, no, pues ahora qué hago, no, ahora pues no, con qué pongo la llanta, ¿no? Yo no sé qué hacer. Y enfrente estaba un manicomio, estaba un loquito viéndolo ahí, ¿verdad? Entonces le habla al loquito y le dice, oiga, chichito, oiga. Y voltea el señor, le dice, ah, caray. Me dice, oiga, pues es muy fácil su problema. Quítele una tuerca a cada llanta, ¿verdad? Y con esas tres, pues le pone la llanta al carro y se va a su casa con tres tuercas en cada llanta. Dice el, oye, pues es cierto, y pues qué inteligente eres tú, le dice, ah, era un muchacho, de hecho. Y luego lee ahí y dice, ah, pues manicomio, ¿no? Y como que no, no, como que no. Y luego, oye, pero ¿por qué te tienen aquí? Pues si tú eres muy inteligente, eres muy listo, o sea, ¿por qué te tienen aquí en un manicomio, verdad? Y le contesta el loquito, le dice, señor, me tienen aquí por loco, no por pendejo. Bueno, amigos, aquí rapidito, muy temprano en la mañana, me levanté a revisar el video a ver si ya se había subido. De hecho, este videoclip lo voy a insertar porque es bien importante. Me faltó esto, lo que voy a hablar, que es crucial. De hecho, una de las principales partes del video sobre el aspecto de lo del muro y la cuestión de la inmigración, ¿verdad? Debemos recordarle aquí a nuestro presidente. Trump y a todas las personas que tienen tendencias racistas de cualquier país, ¿verdad? Hay que ubicarnos primero, ¿verdad? Debemos recordar que Estados Unidos, como otros países también, ¿verdad? Están creados y hechos por inmigrantes, ¿verdad? Es bien importante saber eso. De hecho, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Venimos de otro lugar. Acordémonos cómo pasó la conquista, ¿verdad? Desde que vino, perdón, Cristóbal Colón, que fue el que llevó acá al Caribe y luego después se regresó y luego vino Hernán Cortés, fue el que entró acá por Veracruz a México y luego ya se dejaron venir todos
los europeos, ¿verdad? Los franceses, españoles, etcétera, ingleses, y empezaron a colonizar todo el continente americano, ¿verdad? Que de hecho, dicho sea de paso, amigos, todos los que vivimos en el continente americano somos americanos, ¿verdad? Todos los que viven en Europa son europeos, todos los que viven en el continente africano son africanos, ¿verdad? Y etcétera. Entonces, todos los que vivimos desde Alaska hasta allá, hasta Chile y Argentina, la Tierra del Fuego, todo eso es América. América es un continente, no es ningún país. Entonces, todos somos americanos, ¿verdad? Unos son norteamericanos, lo que comúnmente se denomina gringos, y los canadienses y los mexicanos somos norteamericanos. La gente que vive en Centroamérica son centroamericanos y los que viven en Sudamérica son sudamericanos. Y todos somos americanos, ¿verdad? Entonces, de hecho, fíjense, déjenme decir una cosa. Estados Unidos realmente no tiene nombre, porque Estados Unidos de Norteamérica, o sea, Estados Unidos, es como Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? O sea, eso no es un nombre, el nombre es México, por ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo, podemos decir Estados Unidos, no sé, venezolanos o no sé de dónde. O sea, realmente muchas personas cometen el error de llamar a este país América. Y no, América no es un país, es un continente, ¿verdad? Es como si le dijéramos a Alemania, Europa. Es parte de Europa, pero no se llama Europa, Alemania, se llama Alemania, ¿verdad? Y así en cualquier país. Bueno, eso nomás fue un trabajo cultural, pero debemos acordarnos que este país, amigos, está hecho. Originalmente fue fundado por o habitado por indígenas, ¿verdad? Aquí los verdaderos dueños, si lo queremos ver así, son los indígenas que aquí había antes de que todos nosotros nos llegáramos, incluyendo Trump y su familia. De hecho, la esposa del señor Trump, ella es inmigrante, ¿verdad? Entonces, como que debemos ubicarnos primero ahí, de reconocer quiénes son. Si lo queremos ver así, los verdaderos dueños de esta tierra, Estados Unidos, son los indios Sioux, los Comanches, los Apaches, los Cheyenne, hay un montón, ¿verdad? Los Navajo, como se diga. Y acá, por ejemplo, en Chihuahua, ¿verdad? De donde soy yo, hay varias razas indígenas, los Tarahumara, los Guarojíos, los Pimas, Tepehuanos y Masculáis, pero principalmente son los Tarahumaras y los Guarojíos, ¿verdad? Los que habitan en la Sierra de Chihuahua, que la verdad, como ya han visto en algunos videos, está preciosa la sierra. Yo estoy muy orgulloso de ser de Chihuahua y de todas las bellezas que tenemos en el estado. Y hablando del estado de Chihuahua, amigos, también les quiero exhortar a mis amigos de Chihuahua que van a ver este video, que sí está bien que traigamos en la mira al señor Trump y al que sea, ¿verdad? Que estemos pendientes de la política internacional. Pero primero debemos de barrer nuestra casa, ¿verdad? Primero hay que lavar nuestra ropita sucia personal. ¿Qué pasó con César Duarte? A ver, ¿verdad? Está bien, hay que traer de la cola a varios de los políticos de donde sea. ¿Qué pasó con César Duarte? Yo quiero saber, a ver, ¿verdad? Yo no puedo decir que robó, porque yo no tengo ningún fundamento científico, no, yo no he analizado los estados financieros de la administración de Duarte, pero yo creo que sí robó, ¿verdad? De acuerdo a lo que he investigado, yo creo que fue un rata. Y hasta que no se compruebe lo contrario, voy a poder decir que no fue un rata, pero yo pienso que sí lo fue. Entonces, ¿qué pasó con Duarte? A ver, los amigos chihuahuenses, contéstenme. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con la auditoría que le iban a meter? Y yo pienso que hay que ajusticiarlo, ¿verdad? O sea, traerlo a la justicia, hacerle una auditoría a él y a todos los que se sospecha que anduvieron haciendo tranzas junto con él, que son varios por ahí, que los traigan a la justicia, les quiten todo lo que se robaron, ¿verdad? Y los metan a la cárcel, ¿verdad? Eso es lo que yo digo. Entonces, no nos distraigamos, amigos, y abusados, porque a lo mejor viene otro gasolinazo, que de eso voy a hablar en los próximos videos. Y también vamos a enfocarnos en Peña Nieto y en Salinas de Gortari y en Calderón también, de cualquier partido, ¿verdad? Este otro señor, ¿cómo se llama?
Ay, Dios. Bueno, cualquier presidente, gobernador o lo que sea, ¿verdad? Diputados, senadores de cualquier partido que se sospeche que hayan robado, hay que auditarlos. De hecho, y yo voy a proponer en el plan que les digo que tengo para México, debemos de auditar a todos los funcionarios públicos de todos los partidos, ¿verdad? Bueno, los que estén a los que les toque gobernar, ¿verdad? A todos hay que auditarlos, hay que incluir en la constitución política de México unas cláusulas, unos artículos donde se exija y se establezca la auditoría de los funcionarios públicos. ¿Por qué no? Es lo más normal, ¿verdad? Y por ejemplo, ahorita este Duarte se andan parando que para que no lo investiguen. ¿Y qué tiene que esconder? ¿Por qué se tiene que amparar? ¿Verdad? Si tienen los pantalones suficientes, los huevos suficientes, de decir, ¿saben qué? Yo no hice nada. Vengan a mi casa, analícenme y todo, audítenme y no tengo nada que temer. ¿Verdad? ¿Por qué se tiene que amparar? Porque algo oculta, yo pienso, ¿verdad? A mí en lo personal, y lo he dicho aquí en otro video, aquí pueden venir a la hora que quieran a mi casa. Yo no tengo nada que esconder, nada que ocultar, nada que avergonzarme. No tengo antecedentes penales, ¿verdad? Si tuviera antecedentes penales, no me hubieran dado mi licencia para portar armas, que ya lo he comentado antes, ¿verdad? A la hora que quieran, puede venir el que quiera aquí a auditar mi vida. Yo no tengo nada que esconder, ¿verdad? Y asimismo, los funcionarios públicos deberían de tener los huevos, ¿verdad? De decir esto en público. Audítenme, vengan a auditar mi vida, mis cuentas bancarias, mis negocios, lo que sea. Entonces, no se les olvide, César Duarte está pendiente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar con el video, amigos. Y bueno. Bueno. Ok. Amigos, vamos a ponernos aquí rápido las pilas con este tema, amigos, porque es bien importante, ¿verdad? Bueno, quise hacer este video, amigos, primeramente como ser humano, ¿verdad? Creo que todos los seres humanos del planeta tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros, de amarnos y respetarnos los unos a los otros, todos los seres humanos, ¿verdad? Que todos somos iguales, ¿verdad? Unos están más flaquitos que otros y así, pero todos somos iguales, todos somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, luego en la sección de la Cueva de Mitau voy a hablar y voy a profundizar sobre temas filosóficos. Los que no conocen este canal, amigos, en este canal que por cierto, bueno, entre comillas, les advierto a los que son nuevos, a veces me aviento mis palabrotas, ¿verdad? Y a veces toco temas de filosofía, o para ser específicos, de filosofía esotérica, ¿verdad? No tiene nada de malo, no es nada del diablo, y que los Illuminati, que no sé quién, y que nada de eso, ¿verdad? La filosofía esotérica es simplemente, esotérico con S significa escondido, exotérico significa lo de afuera, o sea, todo lo que conocemos, lo que la prensa publica y todo, es la filosofía exotérica, o conocimiento exotérico, lo que aprendemos en las escuelas. La filosofía esotérica estuvo escondida muchos años por la cuestión de la Inquisición, ¿verdad? Que si tenía un libro así medio, entre comillas, raro, le cortaban la cabeza a uno y lo colgaban y lo quemaban y bueno, ¿verdad? Con respeto a los creyentes, ¿verdad? De cualquier religión. Entonces, no tiene nada de malo. Luego profundizamos en ese tema. Entonces, como les digo, si a alguien le incomoda de vez en cuando escuchar una mala palabra o temas que van en contra de sus creencias religiosas, pues la verdad les recomiendo que apaguen el video. Entonces, bueno, voy a tratar de dar un enfoque, obviamente, desde el punto de vista de la supervivencia. A veces, a lo mejor ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver lo del muro y todo ese tipo de cosas con este canal de supervivencia? Pues tiene que ver mucho, amigos, porque ahorita como está tan caliente la situación, ¿verdad? En todo el mundo. Ahorita más que nunca, amigos, hay que estar preparados para tener comida, agua, tener equipo, ¿verdad? Practicar nuestras técnicas de supervivencia, tener un plan B, ¿verdad? En caso que tengamos que abandonar la casa o lo que sea. Entonces, otra cosa que quería comentarles, yo no soy la persona adecuada tal vez para hablar de estos temas. Yo no tengo experiencia en temas políticos, nunca me he dedicado a la política. Entonces voy a tratar de hablar de lo que sé, los conocimientos básicos que tengo y sobre todo el sentido común, ¿verdad? Entonces,
Como les digo, si andan buscando una opinión profesional de un político, pues yo no soy esa persona, ¿verdad? Muchos de ustedes ya se han de estar preguntando, ¿verdad?, cuál es mi manera de pensar. Bueno, ahorita te lo voy a decir. Para empezar, amigos, fíjense que aquí tengo mis notas, para irme rapidito, saben que me voy de un lado para otro y así, aquí así estoy así como en así, ¿verdad? Vámonos. Bueno, fíjense que yo no voté, ¿verdad? No voté ni por Hillary Clinton ni por Trump, ¿verdad? Y la razón es de que, y malamente, ¿verdad?, me he mantenido pues apático a la política, tanto como en México como aquí. Y creo que es un error. Creo que como ciudadanos debemos de tener la responsabilidad de votar, ¿verdad? Es una responsabilidad, una obligación cívica, ¿verdad? Tenemos que votar por nuestros líderes nacionales o gobernadores o lo que sea. Entonces no voté, ¿verdad? La verdad no supe por quién votar, no me di el tiempo de investigar sus campañas, de los planes que traía cada candidato, ¿verdad? Entonces mejor no voté. Entonces la cuestión sobre el punto de la inmigración, que como pienso ahorita y como siempre he pensado, es muy sencilla, amigos, ¿okay? Muy sencilla. Si yo fuera el presidente o el director de inmigración o lo que sea, mi posición siempre ha sido darle la oportunidad a la gente buena, a la gente que viene con buenas intenciones, con ganas de trabajar, con ganas de progresar, a la gente que viene a portarse bien, ¿verdad?, a hacer las cosas bien, a cuidar la naturaleza, a no andar delinquiendo en las calles, en pocas palabras, a ser buenos ciudadanos. A todas esas personas, a familias completas que vengan con esas buenas intenciones, que se les abra la puerta, ¿verdad? Son bienvenidos aquí y en cualquier país, en mi opinión, ¿verdad? Y a todas las personas malas, porque sí hay, ¿verdad? En mi opinión, hay más personas buenas que malas. Si ponemos a 100 personas, por ejemplo, en mi opinión, 80 o 90 son buenas y las demás son malas. Lo que pasa es que en la televisión, nosotros creemos que en el mundo, amigos, hay más maldad que bondad, y no. Es que la televisión, acordémonos que es un negocio, y la televisión se especializa mucho en el amarillismo, ¿verdad? Porque es lo que más nos gusta, que la sangre, que la bomba, y que el chisme, y que se divorció, y que mira cómo le cortó la cabeza, y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, si se fijan en las noticias, que ahí siempre pasan malas noticias. Los que no saben, la televisión es un negocio. ¿Cuál es el negocio? Como YouTube y Facebook y todas las redes sociales, y la prensa, la radio, los periódicos y revistas, son un negocio. Ellos venden espacios de publicidad. Entonces, quieren tener la mayor audiencia posible, ¿verdad? Y meten lo que sea, entretenimiento, deporte, chismes, sangre, ¿cómo se llama?, violencia y malas noticias, porque es lo que desgraciadamente nos gusta ver, ¿verdad? Bueno, entonces, volviéndolo al punto, a la gente buena que se le abra la puerta, que se le den todas las oportunidades, y a la gente mala que se le cierre la puerta, ¿verdad? Porque también hay mucha gente. Con todo respeto a todos mis hermanos de Sudamérica y de Centroamérica y de México, de donde sea, de todo el mundo, ¿verdad?, hay mucha gente que viene con malas intenciones y vienen aquí a este país nomás a meterse en problemas, a robar, a matar, a querer vivir del gobierno, ¿verdad?, a flojear, y no quieren hacer nada, y son un problema, ¿verdad? Entonces, el concepto del muro, y en mi opinión, un extremo como el otro es tan mal, ¿verdad? No podemos, y aquí voy a hablar un poquito acerca de economía, de conceptos básicos. El capitalismo y el socialismo, el capitalismo puro es muy extremo, y el socialismo es puro es muy extremo también, no funciona. Ya hemos visto el caso de Rusia, de Cuba, y bueno. De hecho, el capitalismo, amigos, el capitalismo funcional, el que la historia ha comprobado que funciona, se llama neocapitalismo. Les dejo la definición. El capitalismo puro es demasiado extremo, ¿verdad? Es ¿sabes qué? Bueno, pues, si no estudiaste o si no te preparaste en la vida, te chingas, cabrón, ¿verdad? Perdón por mi francés, ¿verdad? Y eso no es así, ¿verdad? Hay personas que han tenido desavenencias en la vida, divorcios, una enfermedad o algo. Hay ancianos o niños abandonados, lo que sea, que necesitan ayuda, ¿verdad? Entonces, un sistema capitalista puro extremo no funciona, sería muy salvaje, ¿verdad?, muy injusto, ¿verdad? Pero por el otro extremo, hay personas huevonas, atenidas, que no quieren trabajar, que quieren que el gobierno los mantenga, ¿verdad?, quieren que todo les den, evitan trabajar, ¿verdad? Y no, entonces los dos extremos son malos, ¿verdad? Entonces, lo que funciona mejor
es un sistema capitalista, pero con un barniz de socialismo. Por ejemplo, todos los programas que hay aquí en Estados Unidos de asistencia a la comunidad, por ejemplo, el Seguro Social, el Medicaid, cuando una persona se retira se le da una pensión y luego se le dan servicios médicos. Eso es un poquito socialismo, ¿verdad? Es lo que hace el neocapitalismo. Por ejemplo, está el Ejército de Salvación, la Cruz Roja, por ejemplo, también en México existen el Club Rotario y una serie de organizaciones que ayudan a la comunidad, organizaciones que viven de donaciones. Y esas organizaciones se encargan de asistir a la gente necesitada, ¿verdad? Entonces, todos esos programas de asistencia pública son socialistas, ¿verdad? Pero lo que predomina en este país, como en la mayoría de los países capitalistas, es el capitalismo. En Canadá, por ejemplo, tenemos que, en Canadá y en otros países, que en Brasil también, la asistencia médica es gratis, ¿verdad? Entonces, amigos, mi posición, como les repito, en cuanto a la migración, en cuanto al muro, es esa posición que tiene el señor Trump, en mi opinión, es extrema. Yo lo entiendo desde el punto de vista de la seguridad. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Como les digo, hay mucha gente mala. Vea, le voy a platicar algo muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de convivir con muchos militares, ¿verdad? Inclusive yo viví 2 años con un veterano de Vietnam, cuando estuve en California, estudiando inglés como estudiante de intercambio. Y pues me platicaba muchísimas cosas. Él anduvo en la pelotera, ¿verdad? Él se encargaba de recoger en un helicóptero a cuerpos muertos de los americanos. Entonces, y he tenido conversaciones. Aquí en Estados Unidos es muy fácil conocer a veteranos, ya sea el vecino, que el amigo, que lo que sea, el compañero de trabajo. Hay mucha gente que ha estado en el combate, ¿verdad? Yo he tenido amigos cercanos que, inclusive amigos de fiesta y amigas también, hemos viajado juntos y todo. Bueno, miren, amigos, algunos militares, a ver, vamos a ver aquí. Algunos militares a mí me han dicho que Estados Unidos tiene tanto poder militar, ¿verdad? Que si Estados Unidos tiene el poder de arrasar, destruir, devastar un país, cualquier país, en cuestión de horas, ¿verdad? Obviamente China y Rusia se va a tardar más tiempo. Bueno, Rusia se dividió. Un país grande se va a tomar más tiempo que un país pequeño, pero en cuestión de horas, el país que sea lo pueden destruir totalmente y solamente utilizando submarinos nucleares, sin utilizar aviones, ni tropas, ni tanques, ni nada, con puros submarinos. Entonces, si Estados Unidos hubiese querido, ya desde cuando hubiera desaparecido del mapa a Irán, Afganistán y a Corea del Norte y a quien sea, ¿verdad? Tienen un poder tremendo, ¿verdad? Estados Unidos, no sé si sea la, probablemente sean las, la fuerza militar las mejores del mundo o entre las mejores, ¿verdad? Hay otros países que tienen, que también están tremendos. Bueno, entonces el punto es este, amigos. Estados Unidos tiene el poder de hacerlo y no lo hace, ¿ok? Ahorita Trump, si se le ocurre, ¿verdad? Y convence a todos los que involucrados en ese tipo de decisiones, vuelan a cualquier país y no lo hacen. Entonces, la diferencia es esta. Los terroristas, si tuviesen la oportunidad, el poderío que tiene Estados Unidos y otros países, aplastaban el botoncito, ¿verdad? Para destruirnos, pero ni la pensaban, ¿ok? Entonces, si hay gente mala, hay que control en las fronteras, todos los países las tienen. Amigos, volteémonos un poquito para allá, para el sur. Ustedes saben cómo tratan la inmigración mexicana, cómo tratan a nuestros hermanos de Sudamérica y Centroamérica. No solamente les hacen la vida imposible, los asaltan, los golpean y los asaltan. Y a mí se me hace que hasta violan mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí, pues? O sea, estamos acá muy enfocados en el norte y ya vamos allá al sur. A ver, vamos a ver cómo nuestra migración se porta con los países extranjeros, ¿verdad? Entonces, definitivamente necesitamos tener cierto control, ¿verdad?, de la gente que entra. Es como si yo dejo la puerta abierta de mi casa para que todo el mundo entre a la hora que quiera, o si tengo un negocio, ¿verdad?, y dejo la puerta abierta para que entre todo el mundo, ¿verdad? No podemos hacer eso.
Entonces, yo tengo que cerrar la puerta de mi casa, tengo alarma en la casa, ¿verdad? De hecho, les voy a enseñar una cosa. Fíjense, ahorita yo tengo una aplicación del crimen que pasa aquí alrededor de donde vivo yo. Y la verdad, ahorita, de hecho, tengo aquí 5 años en esta casa, que es su casa, y no ha pasado nada grave. Aquí a la vecina la asaltaron, bueno, se metieron a robar la casa, a un vecino le abrieron una van y le robaron mucha herramienta, trabajan en la construcción. Así, cosas así, ¿no? A mí afortunadamente no me ha pasado nada, tengo todo asegurado. Si algún día me roban, pues ni modo, ¿verdad? Las cosas van y vienen. Pero amigos, les voy a enseñar aquí, fíjense, una aplicación que yo tengo donde viene todo el crimen, ¿verdad? Que está pasando aquí alrededor ahorita, en este momento, aquí en la casa, miren. Entonces por ahí se vea, se aprecie. Todos esos, por ahí está un puntito rojo que es mi casa, y todo lo que está alrededor son puros crímenes que están pasando, ¿verdad? Entonces, para todos los que dicen que Miguel, tú estás loco, que por qué duermes con la pistola ahí en un lado. Yo en mi recámara tengo varias armas y en la casa tengo distribuidas varias armas. Por ejemplo, ahorita si alguien entra aquí, pues yo ya tengo un plan que hacer, ¿verdad? Y no es porque sea paranoico ni nada de eso, es la realidad, ¿verdad? Hay invasiones de casas todos los días y no es que sea una mala zona. Eso sucede en todo el mundo y en todas las zonas de San Antonio, ¿verdad? En todas las zonas de cualquier ciudad. Lo que pasa es que no estamos conscientes, no nos damos cuenta. A veces pensamos que el mundo es de color de rosa y que la luna es de queso, y no, amigos. Entonces, desafortunadamente hay gente mala, y por esos pocos malos la llevan los buenos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un balance, ¿verdad? Como les digo, reitero, yo le daré la oportunidad, claro que sí. Y además, cuando yo fui mojado, y lo digo con orgullo, ¿ah? Bueno, yo crucé con un permiso de turista de 6 meses, que ustedes saben cómo trabaja eso, y me quedé acá, ¿verdad? Y me quedé ilegal. Y trabajé en el campo, yo he trabajado en muchos trabajos de mesero, cocinero, lavatrastes, de muchas cosas. Luego les platico un poquito mi historia, de hecho, porque me lo han pedido algunos suscriptores. Y yo sé lo que se siente, yo he probado la tierrita, ¿verdad? O sea, entonces, ya se me fue aquí el hilo, amigos. Ahora vamos a ver. Bueno. Eso del muro. Miren. Es un proyecto muy ambicioso. Yo creo que sí lo van a hacer. Va a ser carísimo, ¿verdad? Como, lo que cueste. Va a ser una tarea, un reto. Pero a mí me da cierto punto de risa porque, amigos, la raza, cuando queremos ser cabrones, somos bien cabrones. Y más cuando tenemos hambre, ¿verdad? Dice el dicho, el hambre es cabrona y más el que la aguanta, ¿verdad? Entonces, o sea, sí van a parar mucha gente momentáneamente. Pero, como dice la canción, para todo hay maña, ¿verdad? La gente se va a brincar, la gente se va a ir por abajo, o lo van a tirar, o no sé, le van a hacer hoyos, o lo van a empezar a desmantelar, como está pasando, ¿verdad? En algunas partes del muro que hay ahorita, le quitan fierro a las partes y van y lo venden allá como fierro viejo, ¿verdad? Entonces, no van a poder parar completamente el flujo de inmigrantes, ¿verdad? Ahora, otra cosa muy importante, amigos, la migración no solamente... Este señor Trump no solamente se refiere a los mexicanos. Yo creo que él tiene como algo personal contra los mexicanos. A lo mejor algo le pasó de niño, o no sé, que se quedó medio traumado, no sé qué le habrá pasado, ¿verdad? Que tiene algo como personal contra el mexicano. Pero acordémonos que hay inmigrantes de todo el mundo, ¿verdad? Hay gente que pasa la frontera de ilegales de todos los países, de muchos países del mundo, ¿verdad? Entonces, y no solamente eso, amigos. Pueden traer bombas atómicas con ellos. Ahorita hay muchos los rusos han vendido cientos de bombas atómicas. Si uno se conecta con la gente que está en eso, puede uno comprar una bomba atómica en 2, 3 mil, 5 mil dólares o hasta menos. Y una bomba de esas puede caer en la cajuela de un carro. Entonces imagínense el peligro. Yo en particular creo que, y ojalá no pase, que algún día en Las Vegas, aquí en San Antonio, en Nueva York, en una ciudad grande, por ejemplo, un fin de año que se juntan miles y miles de gentes. Yo casi creo que algún día van a hacer una burrada los terroristas, ¿verdad? Entonces, el punto es que la migración no solamente anda tras los mexicanos, y no. Tienen que cuidar la frontera de que no pasen bombas, ¿verdad? Para que no van a hacer una estupidez aquí. Entonces,
Definitivamente, como cuidamos nuestra casa, como cuidamos un negocio, ¿verdad? Como cuando vamos a la calle y cerramos el carro, no podemos dejar el carro con las ventanas abiertas y con la llave puesta, ¿verdad? Aunque déjame decirles que yo viví en Hawái 3 años, en Maui, luego les platico varias historias. Y cuando yo vivía allá, antes del ataque de las torres, la gente, uno podía dejar una camioneta con herramienta atrás y nadie se robaba nada. La gente deja los carros abiertos y todo, y nadie, en aquel entonces nadie se robaba nada. No sé ahorita. Y pues qué bueno, ¿verdad? Entonces, mira, a mí me encantaría, amigos, que no hubiera fronteras, que no hubiera problemas, que no hubiera guerras, que todo fuera de color de rosa, ¿verdad? Que viviéramos en un paraíso, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gustaría eso. Pero la realidad es otra. La realidad es que hay gente mala, hay gente cabrona, gente cizañosa, gente mala, pues, ¿verdad? Como les digo, es poca en comparada con la gente buena, pero la hay. Entonces tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día me puse a ver, yo sé que nuestros hermanos que vienen de otros países centroamericanos, sobre todo, pasan por unas penurias tremendas. Y me puse a ver un programa el otro día sobre ese tren, que el tren de la muerte, no sé cómo le llaman, donde viene mucha gente. Oigan, por favor, una muchachita de 18 años, creo que tenía 16, trae una niña en los brazos y todavía la asaltan. No, por favor, no me chinguen, perdón mi francés. O sea, no la chinguen, por favor. O sea, una muchachita con un bebé en los brazos, o sea, sola, todavía la agarran y la asaltan. No, o sea, eso sí no tiene madre, o sea, la verdad. O sea, entonces, hay gente mala, definitivamente, y hay que cuidarse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los lugares donde yo voy a veces a hacer videos de senderismo, han violado mujeres ahí. A mí policías me han dicho, lleva el arma, llévate un arma, ¿verdad? Ve armado, yo te recomiendo que vayas armado. Ahí siempre no pasa nada, son lugares muy seguros, pero han pasado cosas, ¿verdad? Hay manadas de perros salvajes que han matado personas, ¿verdad? Usted, eso es muy común, ¿no? en las áreas rurales. A un paisano que vino a visitar a unos familiares, no sé dónde, en un rancho, iba caminando y lo agarraron una manada de perros salvajes, de perros ferales, y se lo medio comieron, ¿verdad? Entonces, la realidad es la realidad, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de la gente mala. Entonces, bueno, esa es mi posición. Para finalizar aquí, no se pierdan los siguientes videos sobre el gasolinazo, lo que pienso sobre la impunidad, y por ahí voy a abrir otra serie también, o voy a hablar sobre... Anoche se me estaba ocurriendo un plan muy interesante para México. Como yo no soy político, pero está bien radical y bien... pero está muy suave, muy interesante, y creo que se puede hacer, ¿verdad? Jamás... No se imaginan lo que les voy a decir, ¿verdad? Es algo positivo, algo bueno, ¿verdad? Pero, yo sé que se puede hacer, porque por ahí dice un libro que lo que la mente puede imaginar y concebir se puede lograr, ¿verdad? Entonces, les dejo un último mensaje, ¿verdad? Que en lo particular, como les digo, a mí me gustaría ver el mundo en paz, el mundo, que todo el mundo fuera feliz y que no hubiera conflictos de ningún tipo, que la economía fuera bien, buena para todos. Otra cosa que les quería decir, la gente que tiene el sueño americano de venirse para acá, amigos, no es tan fácil hacerla aquí en Estados Unidos. Sí, el que trabaja la hace, ¿verdad? Pero hay que joderse, ¿verdad? Aquí no crean que... Se lo digo porque hay gente que no conoce Estados Unidos, nunca ha venido y tiene la imagen equivocada de que van a cruzar la frontera y van a llegar agarrando billetes de $100 en un costal, ¿verdad? Y esa no es la realidad. Aquí hay muchas cosas que a mí no me gustan y hay cosas que sí me gustan. Igual de México, que hay cosas que me encantan y cosas que no me gustan, ¿verdad? Y sobre todo tiene que ver con el gobierno, ¿verdad? No presente con la cultura. Y me puede mucho, amigos. México es un país tan lindo, con tantos recursos naturales, con tanta gente tan capacitada, tan inteligente, con tantas ganas de trabajar, tanta creatividad, con tanto espíritu, ¿verdad? Y la verdad me cala que los gobiernos... De todos los partidos, ¿verdad? De todos los partidos hay gente buena y mala, no podemos decir este partido así o al otro. Hay políticos buenos y malos, me puede, ¿verdad? Aunque vivo yo acá, aunque pueda yo vivir en otro planeta, en otra galaxia, siempre seré mexicano, ¿verdad? Soy americano de papel, soy un americano de, ¿cómo se llama? Pues sí, de papel, ¿no? Y también estoy muy agradecido con este país, ¿verdad?
no voy a tener la actitud de por ejemplo, acá a veces en los clubs, en los antros, el día de la independencia, ¿verdad? Que obviamente pues, está lleno de mexicanos, y a la hora del grito, ¿no? De la independencia, la raza se escoce, ¿verdad? ¡Ah, que chinguen a su madre, pinches gringos y putos! Y no sé qué, por favor, o sea, no, o sea, entonces, yo ya he parado un seco a dos, tres, así, en fiestas o amigos, o sea, que se empiezan a quejar y que quién sé qué, y le echan pestes a Estados Unidos. Digo, oye, pues si estás tan inconforme aquí, pues vete a tu casa, ¿por qué estás aquí? ¿Verdad? O sea, le echan pestes a Estados Unidos, pero viven muy cómodos aquí, ¿verdad? Andan en sus camionetotas y traen sus tenis Nike o lo que sea. Pues están gozando de los beneficios de un país próspero como este, que el que le echa ganas le va bien, y hablan pestes de este país. Entonces yo pienso que eso no va, que no es justo, ¿verdad? Eso no es de hombres, ¿verdad? Entonces, hay que saber reconocer, es de hombres saber reconocer, ¿sí, verdad? Aquí hay cosas buenas y malas, en México también, y en Francia, y en todos los países del mundo. No hay país perfecto, ¿verdad? Luego vamos a hablar sobre, amigos, no se pierdan el trasfondo filosófico o esotérico de todo esto que está pasando. Sigan la secuencia de estos videos. Ahorita ya, como digo, ya creo que me extendí bastante, y es importante que entendamos qué es lo que está pasando en otros niveles más altos, ¿verdad? Entonces, bueno, el último mensaje que les quería comentar es que yo quisiera que el mundo fuera envuelto y que pudiésemos vivir bajo los preceptos y bajo la filosofía de los preceptos y la esencia espiritual de que en mi opinión es lo mejor que hay, lo mejor que he investigado muchísimas cosas durante muchos años, y hasta ahorita no he encontrado algo mejor que la filosofía y la esencia de el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que se llama Jesús de Nazaret o Jesucristo, ¿verdad? Y no lo digo con afán religioso, yo no soy religioso, soy espiritual, pero no religioso, no practico ninguna religión en específico, así radicalmente, pero creo en Jesucristo y en los preceptos que él enseñaba de amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Entonces, sin afán religioso y respetando cualquier religión que tengan, inclusive, déjenme les comento, estoy ahí tiempo para grabar, amigos. Les voy a comentar algo que muchos se van a ir para atrás. ¿Lo quieren oír? Bueno. Se van a ir para atrás, ¿eh? Y también lo comento porque hay mucha gente que me ha catalogado de racista, que no sé qué, que el desertor y que traicionero a la patria, que no sé qué, que... No. A veces juzgamos y criticamos y condenamos lo que no conocemos, ¿verdad? Entonces, a veces es mejor cerrar la boquita e investigar primero antes de opinar, ¿verdad? Bueno, como referencia y referente a ese tema, yo tengo una compañía de taxis, y luego porque me han preguntado a qué me dedico, no soy nada de que, como ven que tengo armas y todo eso, no soy un criminal de ninguna naturaleza. Tengo casi 10 años con una empresa de taxis, de carros de sitio, ¿verdad? Tengo 11 para ser específico, y estamos ahorita batallando mucho por la cuestión esta de Uber y todo eso. Es una historia muy larga, pero el punto es este, amigos. Yo, los choferes que tengo ahorita, de esos 11, 6 o 7 son musulmanes, y el punto es este. La mayoría de los musulmanes del mundo no son malos, son buenos, son muy educados, muy trabajadores, se apoyan entre ellos, saben comer. Es muy difícil encontrar un musulmano que esté gordo, con respecto a los gordos, empezando conmigo, que yo estoy medio barrigón, especialmente cuando tomo cerveza, y me encanta comer, ¿verdad? Los musulmanes, amigos, la mayoría no andan cortando cabezas ni explotando bombas, ¿verdad? Los musulmanes radicales, los cuales son utilizados por la prensa para hacer dinero, que les ahorita la prensa, todos los que andan fascinados con todo lo de Trump y todo lo que está pasando, porque de eso viven. Entre más chisme y más cosas haya, mejor para ellos, ¿verdad? Pero mi chofer, yo he platicado con ellos, ellos no están de acuerdo en que andan los terroristas allá haciendo lo que andan haciendo, ¿verdad? Ellos no están de acuerdo en eso. Como digo, la mayoría de la gente musulmana es buena, ¿verdad? Es una minoría, los que son muchos, pero en comparación con la totalidad de los musulmanes, son pocos los que andan ahí haciendo todo el revuelo que andan haciendo, ¿verdad? Entonces, yo he tenido en mi compañía
gente de todas las nacionalidades y de todas las religiones, ¿verdad? En mi compañía, todo el mundo es bienvenido siempre y cuando sean taxistas profesionales. Y yo les digo, ¿sabes qué? Mira, a mí no me interesa lo que hacen, no me interesa tu religión, te la respeto, tus creencias políticas y ser, si eres gay o lesbiana o lo que sea, a mí eso no me interesa. Yo te respeto, tu vida privada, pero pórtate bien, sé un taxista profesional, respeta la ley, y ya, ¿verdad? Entonces, he tenido negros, blancos, testigos de Jehová, apostólicos, lo que sea, católicos, ateos o no sé qué. He tenido soldados, veteranos acá de la guerra del no sé quién. Y bueno, he tenido gente de toda mi compañía durante casi 10 años, ¿verdad? Entonces, y ahora lo que les iba a decir, que mucha gente se va a ir para atrás. Mi novia actual, que acabamos de empezar una relación apenas, bueno, es brasileña, pero hace poco se convirtió al Islam, ¿verdad? Entonces, cuando platicábamos, tuvimos una plática de adultos, al grano, y no sé, el otro día nos sentamos y pusimos las cartas sobre la mesa, mira, yo soy esto, ta, 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 yo creo esto, ta, 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 ¿verdad? Entonces ella me preguntó, ¿crees que para ti sea un problema? Le dije, no, para mí, yo te respeto tus creencias, siempre y cuando no me vas a pedir que vaya y le corte la cabeza a los vecinos porque no creen lo que tú crees. Dice, no, me dice, yo no creo, ni ella cree en eso, ni está de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, y ella toma y toda la cosa junto conmigo, ¿verdad? Y pues qué bueno, porque, pues salud por eso, ¿verdad? Porque hay muchos musulmanes que no toman, ¿verdad? Y yo respeto eso, yo tengo choferes que no toman. Son un poquito más extremos o más radicales y no toman alcohol. Y yo respeto eso. Yo jamás he tenido un problema con ninguno de ellos. Hasta ahorita no me han cortado la cabeza, ni me han amenazado, ni nada. Entonces, yo tengo la flexibilidad y la mentalidad de aceptarla a ella con sus creencias religiosas. Inclusive yo la voy a ir a acompañar. Le dije, yo te acompaño. Yo voy, conozco a tus hermanos, o no sé cómo le llamen, y ahí, o sea, y no sé si me... Y la ¿cómo se llama? La empinada ahí para orar. Y pues también, ¿qué tiene? Pues para mí Dios es Dios, ¿verdad? Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Entonces a lo mejor muchos de ustedes están así como que no lo creen, o que qué onda, ¿no? Pero la verdad, amigos, es que yo no creo... Y lo digo con mucho respeto, yo no creo en religiones. Yo creo en Dios absolutamente. Cada día estoy fascinado. Pienso cuando veo las estrellas, el universo, cuando salgo al bosque o lo que sea. Cada día creo más y más en Dios, ¿verdad? Y cada día no lo puedo entender. Tengo una idea, pero no es tan fácil entenderlo. Entonces, a mí no me importan los formalismos y nada de eso, ¿verdad? Entonces, como yo le dije, nomás no empecemos con cosas extremas y mucho menos hacerle daño a la gente, ¿verdad? Empezar con cosas así de no, nada de eso. Y ya. Y de hecho nunca hablamos de eso, ¿verdad? No, ni tocamos el tema de nada de eso, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que hablar, muchas cosas que vivir y disfrutar y bueno. Amigos, ya voy a terminar este video. Como les digo, lo del muro, la verdad me puede mucho ver a tanta gente sufriendo. Ah, lo que tampoco no estoy de acuerdo es en separar niños de sus padres, ¿verdad? Eso sí es una cosa, para mí eso es una salvajada, ¿verdad? O parejas que se van a casar, cosas así. O sea, tenemos que ser flexibles, ¿verdad? No podemos ser tan radicales, tan severos en lo que hagamos, ¿verdad? Entonces, sí creo en la seguridad nacional de cualquier país, pero tenemos que tener flexibilidad, ¿verdad? Y tener humanidad, ¿verdad? Para ciertos casos, ¿verdad? Entonces, amigos, pues gracias por el video y pues nos vemos en el próximo. Salud.